buenos días. Como todos los días, acá con ustedes, acompañándolo en un mundo de manualidades, como se llama, el mundo mágico de Anabel. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, Laurita. Hola, buenos días. Bueno, Laurita, ella trabaja las técnicas de country. Ella tiene muchísimas técnicas muy lindas que nos va a mostrar el día de hoy. Pero hoy nos va a enseñar una técnica en especial. Bueno, Laurita, cuéntenos qué nos vas a enseñar. Esta es la técnica de resina de colores, los días. Esta es la otra técnica. Bueno, esta se supone que es una técnica que ella trabaja con ecolines, ¿verdad? Entonces, esta técnica de ecolines es la mezcla entre los ecolines, diferentes tonos. Ya usted juega con los tonos para dar diferentes texturas. Y esta es la ecolines moviéndola dentro de la resina. Son dos técnicas muy lindas. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Anabel. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Daisy. Daisy, hola. Bien. Sí, señora, cuéntenos, ¿cómo amaneció usted el día de hoy? Bien, gracias a Dios y bendecida por el Señor. Amén, así es. Muy bonito tu programa, Anabel, eso sí, de verdad que gracias a Dios que volvió porque yo no hacía falta, Ya llevamos mucho tiempo acá otra vez, de nuevo. Sí, yo sé que de nuevo es rato, sí. Lo que pasa es que es difícil para uno comunicarse ahí con el programa. ¿Sí? Bueno, pues mira, hoy le fue fácil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a premiar. A ver, ¿qué le gustaría? Mire, todas las llamadas las vamos a premiar. ¿Muñequita o gallito? Ay, la muñequita. Bueno, pues es suya la muñequita. Allí puede ir al taller a reclamarla, la voy pasando para acá. Y allí nos tomamos las foticos. El lunes o martes voy a traer ya todas las foticos en un collage para mostrar todos los premios que hemos entregado. Ah, bueno. ¿Voy hoy en la tarde? Cuando su merced quiera. Yo estoy allí en las tardes todo el tiempo. ¿Listo? Ah, bueno. Ok, preciosa. Bueno, me alegra oírla. Ya saben que cualquier... Bendiga y que le dé, mejor dicho. Muchas gracias. Bendiciones, mi Dios, porque tiene usted unas manos creativas. Amén. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, amén. Bueno, nosotros continuamos acá con nuestras técnicas. Vamos a proceder a lijar las tablitas. Sí, primero que todo, a nuestras tablitas. ¿Qué tipo de lija usamos? ¿Algún número específico o...? Pues aquí nosotros utilizamos la 220, que es delgadita. Podríamos también utilizar la 300, pero está bien, de 220 a 300 podemos utilizarla. Ah, genial. Bueno, lo importante es que nos quede esa textura así suavecita. Eso le iba a preguntar, hasta qué punto nosotros miramos cuando ya se siente suavecita, ¿verdad? Sí, cuando ya la palma de las manos la pasamos así y la sentimos suavecita. Ah, vale. Bueno, pues mira que es increíble, ¿no? Aquí donde ven esta chica, ella misma corta, arma, pinta, vende, cuida hijos, cocina. Muy buenos días. Sí. Mira que ahí tienen. Una. Buenos días. Doña Betty. Hoy sí me la ganaron. Cuando más estaba ocupado. Sí, doña Betty, hoy le quitaron la muñeca. Sí, bueno, no importa. Mentira. ¿Qué más, doña Betty? Bien, doña Betty. Ay, está viendo esos muñecos que tiene ahí de Navidad. ¿Cierto? Sí, está muy bonito. Hermoso. Ya sí. Ahorita le voy a mirar. Ya, es que usted no ha ido a clase, ¿no, doña Betty? Porque yo le regalé un curso. No, a mí no. Pues mire, doña Betty, cuando pueda vaya a clase y yo le regalo el material del muñequito para que lo pinte, un muñequito de Navidad. Ah, bueno, doña Anabel. Ah, bueno. Eso, si Dios quiere, el lunes por la tarde voy. Ah, vale, doña Betty. Para el gatico y para saludarla. Vale, doña Betty, allí le esperamos sí. Con mucho gusto. Bueno, doña cuéntenos. Anabel. Ay, ya hice las flores. ¿Las que, ya las hizo? Ya. Oiga, ayer me mandaron un montón de fotos de las señoras que ya han hecho las flores y hoy creo que iban a tener una clase en el barrio, ay, ¿cómo es que se llama eso? La Plaza Satélite hacia arriba. Sí. En una escuelita iban a tener una clase de flores de ¿cómo es? De botellas, que las profesoras me habían dicho que les diera esa clase. Y también me pidieron otra clasecita para hacer diferentes en los salones las flores. Ay, sí, doña Anabel, nos tiene que enseñar a hacer algo también con la colita de la botella. Ah. Se nos queda la cola. Listo, doña Betty, la vamos a enseñar. Bueno, doña Anabel. Bueno, un feliz día, doña Betty. Bueno. ¿Listo? ¿Ya? Después de tener la resina, bueno, después yo siempre... de tener ya las tablitas así, listas, sí. Procedemos a echar la base. Ah. Vamos a trabajar hoy la base blanca.
Sí, porque son tres tablitas, porque vamos a trabajar tres técnicas. También tres vamos técnicas, a trabajar la ahumada, ¿no? Dos de resina y una técnica ahumada. Bueno, entonces ella va aplicando la base, yo les voy contando un poquito de todo. Bueno, ella, como les comentaba, trabaja muchísimas técnicas en arte country, además es profesora por allí donde ella vive y va a trabajar con nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo tengo a veces que salir, no tengo mucho tiempo para dictar clases, entonces ella y Jorgito se van a encargar de las clases de arte country, porque ya iniciamos el arte country navideño. Bueno, como la señora Betty decía que están muy lindos, mire, claro que sí. Estos no los resinamos para que la gente pueda apreciar las técnicas, porque a veces, como dice por ahí, las malas lenguas dicen que es pegado las figuras, pero no, los dejo sin resina para que la gente pueda apreciar, porque es que habemos personas que pintamos muy lindo, ¿no? Sí, señora. Que parece como si fuera un sticker o alguna cosa, no. Es que pintamos muy bonito porque nosotros tenemos, mire, Laurita lleva muchísimos años pintando, tenemos técnicas de arte country y mezclamos el óleo, ¿no? Sí, señora, claro. Porque como pintamos óleo, y pintamos acuarelas y muchas técnicas, entonces nosotros mezclamos esas técnicas dentro del arte country. Por eso es que en Anabel Country las técnicas son totalmente diferentes y nosotros enseñamos totalmente diferentes al country tradicional. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Aplicamos las técnicas del óleo sobre el country. Exacto. Por eso queda así. Exacto. Mira, por acá este es hermosísimo. Y los ojos tienen que ser muy expresivos. Míralo, acá los tenemos. Eso hay que hacerlos súper expresivos. Ya, un momento. Que es una de las partes más importantes de los muñecos. Los ojos, las sombras, los escoceses, los degradés. Mira, esos ojos se parecen a los míos, todos coquetos. Qué pena. Bueno, mira, ahí nos vamos a esta parte. Y por acá tenemos el Papá Noel que también, mira, cómo se pintó. Y ya ayer creo que les dije a ustedes que esto es una caja de cartón y allá la tengo en Arte Country. Ya ustedes depende de lo que quieran. Si de pronto no viven acá y tienen que, pues lo quieren hacer, lo pueden hacer en cartón. O si no, simplemente lo andan a cortar en Arte Country, en cualquiera de los sitios, en la ciudad donde ustedes vivan y ya. Eso es todo. Mire, eso es pintadito. ¿Cómo le ve? Muy lindo. Epa, ahí lo tenemos, perfecto. Miren, yo voy a darle vueltita, ahí el bracito, se hace en tela y se pega y el sombrerito y así. Esto es una vinera. También pueden hacerlo para una botella de whisky, para una champaña, dependiendo del tamaño de la botella, ustedes arman la cajita. Mírenla acá. Bueno, ahí tenemos. Listo. Ya vamos por nuestra segunda tablita, echándole el fondo. Bueno, ¿tiene movimiento específico o simplemente para el lado que uno quiera? No, pues no interesa el lado, sino que el pincel como es plano, entonces pues nos ayuda. Ah, bueno, mira, ahí tienen. Pues estamos trabajando el arte country porque varias señoras nos han escrito que quieren aprender arte country, que no viven acá en la ciudad, muchas son del campo. Entonces mira que hoy vamos a tener técnicas, la cosa más sencilla del mundo. Y muy bonitas. Sí. Bueno, entonces ahí vamos. Ahora me voy con el WhatsApp. ¿Qué me están llegando por aquí? Dijo WhatsApp. Sí. Tenemos a doña Zaida que nos dice: señora Anabel, el teléfono está mal colgado. Yo no sé. No sé. Felicia de Girón. Un saludo muy especial para la señora Felicia allí en Girón. Recuerden, también les puedo pasar a ver aquí en el celular, el 310-86-98-323. Les puedo pasar las llamadas acá. Doña Amparo, un saludo muy especial para doña Amparo. Ella dice, felicitaciones por los proyectos que nos van a enseñar. Bueno, doña Amparo, muchas gracias. Ahí vamos. En nuestro celular el 310-86-98-323 y el teléfono del canal, aunque pues vamos a ver qué pasa por aquí. 3278-98, ahí lo tienen. Bueno.
Bueno, yo me quedé en silencio aquí mirando a Laurita trabajar. Listo. Vamos a aplicar la segunda mano rapidito. Ya cuando esperemos a que saque el secador. Está bien. Bueno, nosotros seguimos acá. Vamos a aplicar la segunda mano, por lo que el fondo es blanco y la tablita es marroncita, entonces pues siempre se van a ver así como ese marroncito de fondo, entonces necesitamos cubrirlo. Vamos a echarle otra capita así de blanco y ahorita con el secador secamos rápido. Bueno, cuéntenos las personas que quieran ubicarla para clases de arte country, ¿dónde la pueden ubicar? Ahorita voy a estar dando clases en Anabel Country los martes, jueves, sábados en horarios de la tarde de 2 a 6. Y me pueden encontrar ahí. Ah, bueno, ahí tienen. Bueno, muy buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Lidia Pinzón. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, sí. ¿Cómo está, doña Anabel? Muy bien, aquí trabajando juiciosas, enseñándoles un poquito del arte country. Para felicitarlas por el programa, doña Anabel, que está muy bonito todo. Ah, y cuéntenos, ayer ganó premio, ¿no es cierto? No, mami, no, ayer no me pude comunicar. Ah, bueno, pues mira, ¿qué quieres? ¿Muñequita? ¿Gallinita? Muñequita. Pues aquí tenemos otra muñequita, nos queda solo una. Cuéntenos cómo le parece nuestro programa, qué le gustaría que cambiáramos, qué sugerencias, no sé. No, para mí todo está perfecto. Ah, gracias, bueno. A Dios he aprendido varias cositas por ahí, con tu programa. Lo que pasa es que no he podido ir a tu taller para comprar por ahí unas cosas que no fui a leer para los cuadros esos de tela. Ah, pues por allí la esperamos. Oiga, doña Anabel, le tengo una preguntita. Claro. Usted dijo un día que el bicarbonato de sodio no se podía consumir, entonces, ¿cuál es? No, bicarbonato de calcio no se puede consumir porque no tiene el mismo efecto. El bicarbonato de sodio, sí. Ah, ya. Es que hay dos tipos de bicarbonato. El bicarbonato de calcio lo utilizamos para limpiar materiales como oro, como platería, como las cositas que uno tiene en casa de platería, los cubiertos, todas esas cositas, es para limpiar esas cosas. Sí, si uno lo consume no hay problema, pero no tiene el efecto que tiene el bicarbonato de sodio. Ah, ya, mamá. Bueno, entonces para felicitarle, que el Señor me dé muchas bendiciones y el Señor me la cubra de preciosa sangre. Bueno. Amén. Igualmente, Dios multiplique sus bendiciones porque sé que son con todo el corazón. Bueno, mamá. Bueno, un feliz día. Saludos a la tallerita. Saludos, Laurita. Saludos. Bueno. Entonces, ahí vamos nosotros. Bueno, hay muchas recetas que las señoras me han preguntado. Yo anoche intenté hacer un en vivo en el Facebook y YouTube, pero estaba ese internet de lo más pésimo, no pudimos trabajar mucho, pero bueno, ahí les explico un poquito precisamente del bicarbonato, porque son las preguntas más frecuentes que tengo con las personas. Entonces, anoche ustedes pueden entrar y hay un poquito de en vivo que hicimos. Voy a tratar de organizar y voy a hacerlo dos o tres veces a la semana, un en vivo, para que ustedes aprendan un poquito de los truquitos. También vamos a tener cocina. ¿Cómo les parece que voy a organizar el día de esta semana que viene? Bueno, ya los miércoles son de belleza. Ahora no sé qué día voy a colocar en cocina, voy a terminar de organizar y vamos a estar con ustedes con muchas recetas deliciosas. Muy buenos días. Buenos días, señora Anabel. Sí, buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo está? Para felicitarla por ese programa tan magnífico que tiene, las recetas que da tan buenas y todo eso. Esto, pues, estaba por llamarla de hace tiempo, pero no había podido agarrar el número del teléfono. Pues míralo. Porque ahora nadie así es veloz usted, ¿no? Bueno, y pero primero que todo, ¿con quién hablamos? Con Rosa Isabel Hernández. Rosa Isabel Hernández, soy nueva, está aquí en Bucarica. Ah, un saludo para nuestra gente de Bucarica, como siempre allí pendiente. Bueno, pues mira, que yo estoy premiando a todas las mamitas estos días. Entonces, mira, tenemos apa, gallito, gallinita o muñequita. Muñequita quiere la niña porque nosotros somos fiel oyentes, pero nunca hemos ni la hemos llamado ni hemos hecho mayor cosa, pues yo hice unos taditos ahí, pero empezaron. Ah. Y pues esto, me perdí de muchas cosas, entonces no pude como hacerlos bien, pero bueno, estoy ahí a la expectativa de si puedo localizar porque por Facebook no se ha podido ver. Ah, bueno, pues mira, entonces de los de los jarrones que hizo, se acuerdan los que donde pintó el jarrón chino, una botella de plástico que con esa masilla esa y
En un matero, pero todo eso ya regalé. Esos no, premios. Lo digo yo para hacerlo. No, sí, claro. Esto, yo subí los programas a YouTube, allí los puede ver, o si no, pase un día por la casita, o cuando vaya por la muñeca, allí le explico unas técnicas para que usted lo haga, ¿vale? Ah, sí, porque pues, no me quedó bien. Yo compré la masilla esa, la cosas así, me cuajaron bien y todo, pero pues, no me quedaron como bien porque no me acordaba bien. Y vaya, llévelo. Lleve el trabajo a la casa y allí le explico con mucho cariño, ¿listo? Ah, bueno, a ver si puedo, porque es que yo no sé si quedará lejos de acá. Bucaricas. Yo no conozco mucho. Sí, estamos para el lado del estadio o el batallón o el ejército, para esos lados. O la UIS. ¿El ejército? Sí, o la UIS, que guía también por la UIS, por esos lados. Por la UIS. Ahí es, por esos lados. Ese es la carrera 31-17-14. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, yo le guardo ahí su muñequita. Ah, bueno. Bueno, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Y yo todos los días la veo. Entonces, pues, no por la mayoría por la tarde, porque en la mañana pues estoy ocupada y no. Sí. No la puedo ver, pero en la tarde sí. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Bueno, ah, bueno. Un abracito, que tenga gracias, un feliz. Un abrazo y gracias por todas las manualidades que son tan bonitas. Amén. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a proceder a secar nuestras tablitas. Bueno, ya tenemos pintaditas las dos manos. Vamos a secar con esto porque no tenemos mucho tiempo. Pero si ellas están en la casa, pueden simplemente dejar que se sequen solitas. Al natural, digo. Al natural. Lo que pasa es que nosotros tenemos una horita, ¿no? Sí. Para hacer tres técnicas. Entonces, agilizar aquí. Bueno, estas son tablitas de MDF, ¿no? Sí, señor. Sencillitas. Bueno, pues mira que estas técnicas que ella está haciendo las pueden hacer en varias cositas. Pueden hacerlas en cartón, en vidrio, en latón, en MDF. Una cantidad de cartón paja. Señoras de WhatsApp, qué pena. Señora Anabel, Dios les bendiga siempre a todos por hacer posible este programa tan bonito y enseñarnos tan bonitas cosas. El proyecto de hoy me encanta. Todos los días estoy pendiente. Un abrazo. Luzalba de Florida Blanca. Bueno, doña Luzalba, ¿qué le gustaría ganarse? ¿La gallinita o el gallito? Cualquiera de los dos escoja, me escribe acá en el WhatsApp para yo tenerla ahí pendiente. ¿Listo? Muy buenos días. Buenos días. ¿Sí? Sí, ¿con quién hablamos? Con Carmen, ¿cómo está, doña Anabel? Ah, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, doña Anabel, ¿usted qué tal? Ah, bueno, me alegra muchísimo. Cuénteme, ¿cómo le parecen las técnicas que vamos a enseñar hoy? Bien, excelente, me encanta su programa, todo lo que usted hace, muy bonito. Y me gustaría ver si habría la posibilidad de que algún día podamos enseñar algo de bisutería. ¿De bisutería? Sí, señora. Claro. Ya estamos arreglando todo allá. Ya tengo mi cajita, voy organizando las... Mira. La pulserita que hicimos. Sí, es muy bonita. Sí. Y vamos a aprender a hacer anillos, collares, diademas con pedrería, muchísimas cosas. Sí, señora, claro. Ya estoy organizando eso. Incluso ayer me fui de compras con un montón de pepas, nylon, de todas las cosas para enseñarles aquí. Ah, bueno, señora, entonces estaré muy al pendiente del programa para eso. Ah, bueno, ¿qué le gustaría? La gallina ya me la pidieron acá, entonces le quedan los dos gallitos. ¿Cuál gallito? Cualquiera, ¿no es cierto? Sí, señora. Ah, bueno, entonces nos queda solamente un premio ya para hoy. Bueno, y nosotras continuamos y muchas gracias por su llamada, que Dios la bendiga. Y espero cuando vaya ya a reclamar podemos hablar y cualquier duda que tenga con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, un feliz día. Bueno, nosotros procedemos a hacer nuestra primera técnica, que va a ser esta, la técnica de resina con colores de fondo así. Entonces, sí, vamos a proceder, vamos a utilizar ecolines, pueden utilizar pintura de qué, de... ¿Acrílica? Pintura acrílica, de alcohol. Anilinas también, las vi que utilizó, ella utilizó anilinas, que esa técnica sí me encantó, sino que se nos quedó la tablita. Sí. Pero esa sí es muy linda. Pero vamos a aplicar esa. ¿Listo? Bueno, mientras ella va dejando caer las goticas, mire, goticas, sí tenemos otro regalo allá, mira. Goticas. Nos quedó uno. Goticas así. Vamos a esparcir. Así.
diferentes colores, una por acá, otra por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Es muy linda. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel, con Eddie Beltrán, del barrio Coabicón. Hola, doña Eddie. Buen día. Cuéntanos, la veo con mucha energía. Buen día. Ay, gracias, doña Anabel, para felicitarla por el programa, que muy bonitos sus proyectos, excelentes talleristas, que milagro que me entró la llamada. Y estoy muy contenta con las nuevas que ha incluido en el programa, la de belleza y la de cocina. Bueno, listo, te vamos a hacer la invitación y que Dios la bendiga. Bueno, amén, muchas gracias, doña Eddy, por su saludo. Y bueno, ¿qué le regalamos? ¿Gallinita o gallito? Gallito. Bueno, chao, queda solo la gallinita. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos por allí esta semana, ¿no? Ah, sí, sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, un feliz día. Abracito. Para esta técnica vamos a necesitar un secador para poder mover la pintura. ¿Listo? Entonces, bueno, y si no tenemos secador, ¿podemos hacer esto? Sí, claro. ¡Ay, sí! Sí. Todo lo que sea, mire. Como nos quedó este espacio, yo también hice el otro día así. Mira, sí. Laurita, cuando estaba haciendo algo parecido, le hacía así. Ah, sí. Mira. Cacharreo por ahí a veces con técnicas también. Mira. Bueno. Ahí nos hizo falta un poco. Sí. ¿O? Bueno. Sí, entonces pues podemos o echar otras goticas o simplemente utilizar así las manitas así, por todos los lugares. Digamos aquí queda un huequito grande. Bueno, esta. Tenemos por aquí. Hola, Anabel. ¿Listo? ¿Con quién hablamos? Primero que todo. Así. Ah, está escribiendo. Poquito. No nos quede muy cargado. Cela, espérame un segundo, ya voy para allá. Buenos días, para felicitarle, para participar, el teléfono fijo ocupado, Gladys Carvajal de Provenza. Bueno, doña Gladys, muchas gracias por su saludo y claro que sí participa, porque las que no les está entrando la llamada también le vamos a dar premio cuando escriban aquí al teléfono. Entonces, le quedó la gallinita y tenemos otra llamada por ahí. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Espérame que no le alcanzo. No le alcanzo a escuchar. Un segundito. ¿Sí, señora? ¿Aló? ¿De dónde, perdón? ¿Aló? Aló, la escucho. Me estoy llamando de acá, de Piedecuesta. Piedecuesta. Un abrazo para toda nuestra gente de Piedecuesta. Como dicen, hola, hola, todos allí en Piedecuesta que están muy pendientes de nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel, que es muchísimo los seguidores que tenemos allí. Bueno, cuéntanos, preciosa. La escucho. Sí, ¿tiene alguna preguntita, preciosa? Me disculpa, señora Anabel, que donde yo estoy es un poco malita la señal. Tranquila. Entonces casi no puedo escucharte. Sí. Pero la felicito a usted y a la señora tallerista por este programa tan lindo que nos están enseñando el día de hoy. Que Dios les bendiga, les dé muchísima sabiduría cada día más y más para que nosotros podamos aprender. Bueno, muchas gracias por muchas su salud. Gracias por todo y que se les bendiga. Bueno. Allí, y entonces, ¿usted le queda fácil ir al taller para darle un premio? No sé. No, no me molesta en nada. ¿Qué le hizo? ¿Cómo, Coco? Ya, no le escuché. Si quiere, me puede escribir por el WhatsApp y ahí continuamos nuestra charla porque casi no le escucho, ¿vale? Dejamos esto, esta última. Vamos a hacer ahorita la de ahumado. Sí. ¿Parece bien? Para preparar ahorita la resina, que es la última, pero resina para estas resinar dos, esas sí. Partes. Muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo es la técnica de ahumado? De ahumado es fácil y es muy bonita. Bueno, aquí se nos juntó un poquito, por lo que estamos trabajando con esto, entonces pues siempre
a incidentes y se nos junta ahí las cosas. Bueno, reportando sintonía desde Girón, gracias por esas técnicas tan bonitas y fáciles. Mi nombre es Judy Biancha. Listo, entonces tenemos la tablita ya normal, le pusimos el fondo blanco, vamos a prender la velita, normal, la velita, el fondo, entonces simplemente vamos a hacer movimientos así, hacia diferentes. Bueno, diferentes si quiere lo ponemos de frente, porque si no, sí. No nos pueden ver las señoras. Así, mire, la velita así. Esta es una de las técnicas que aprenden en el curso Anabel Country. La técnica ahumado es una técnica bonita y muy sencilla, igual a estas. Vamos a mantenerlo duro. Sí, miren, ahí pueden ver. No se pueden jugar con el movimiento de la vela, hacia qué dirección quieren que quede. Diferentes puntos. Pueden echar otro fondo, no sé, yo ahorita apliqué el blanco, azul, naranja, rosado, cualquiera que quiera. Cada cual decide sí. El fondo, ¿no? Ahorita, pues como estamos en esto del fondo blanco, pues nos facilita hacer este. Y así. Bonita, ¿no? Yo me la imagino resinada o lacada, ¿no? Sí. Bueno, mientras ella sigue haciendo la técnica de ahumado, bueno, voy a atender la llamada y ya les cuento algo. Muy buenos días. Se le cayó. Ya quedó así, un poco sucia por lo que... Bueno, me escribió una señora que está, ella sabe que está en la transmisión del programa, pero ¿por qué no lo están transmitiendo por Facebook? ¿Qué pasó? Yo no sé. No tengo ni idea. Bueno, entonces ya yo preguntaré porque ella dice que ella no tiene señal, pero ella sabe que en este horario está el programa, que por favor lo transmitan como ayer por el... Bueno, entonces ya miraremos, ¿listo? De todas formas, yo les voy a subir el programa, sí, voy a estar pendiente, el internet pues está un poco mal, me comentan por acá y por eso es que no se está transmitiendo por Facebook Live, pero vamos a intentar que todos los días se transmita. Muchísimas gracias por todos nuestros seguidores, hasta anoche cuando yo estaba mirando el Facebook, bueno, el programa que transmitimos ayer en vivo tenía 3.825 visitas, muchas gracias, y ayer estaba conectada cualquier cantidad de gente de muchos países, como México, Culiacán, un saludo muy especial allí, Chile, Argentina, Perú, ¿cómo fue que me dijo la señora? Desde las cuevas de Perú, algo así, algo. Yo no sé cómo fue por allá, pero no lo traje ahorita aquí para leerlo, pero un saludo muy especial para toda nuestra gente de Perú que está siguiendo nuestro programa todos los días, bueno, lo hacen por YouTube y los otros pues cuando transmitimos en vivo, está todo el mundo al frente del cañón. Muy buenos días, nosotras, ¿qué vamos a hacer por ahí ahorita? Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Briseida Celis. Oye. Briseida. Briseida. Ah, muy buenos días. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? De Villa Alegría, primera etapa. Ay, yo estoy muy sorda. Villa Alegría, primera etapa. Villa del Villa, 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 Villa de Leida. Villa Alegría, eso más abajo es Kennedy. Ah, ya, 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 ya. Un saludo muy especial para toda nuestra gente de allí. Cuéntenos qué sugerencia tiene, qué opina del programa, qué le gustaría ver. La felicito de nuevo porque la vuelvo a ver en televisión. Tenía rato que no la veía. Me gustan mucho sus programas. Llegué un poquito tarde porque estaba en el centro, pero logré comunicarme. Y todas las manualidades me fascinan porque me gustan todas las manualidades. Pues me alegra. Cualquier manualidad que usted dicte para mí es bien y la felicito por todo, por su programa, por sacar tiempo para nosotras. Sí, día a día aquí compartiendo con ustedes. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, le gustaría pasar por el taller porque aquí ya se me agotaron los premios, pero prometí que todas las llamadas que salieran las voy a consentir. Entonces, cuando tenga tiempo, pásese por el tallercito y allí le tenemos un premio sorpresa, ¿vale? Sí, señora, y tengo que hacer unas consultitas a usted personalmente. Sí, señora, claro. Bueno, muchas gracias, doña Anabel. Bueno. Y felicitaciones a la tallerista. Y que tengan un feliz día. Muchas gracias y gracias por su llamadita. Gracias, bueno, muy amable. Bueno, entonces, amén. Sí. Vamos ahora sí a preparar la resina gemela para poder hacer la técnica esta, por observar. Entonces,
Esta es la resina gemela, está compuesta de endurecedor y resina, ¿no? Vamos a aplicar siempre la misma cantidad de resina y de endurecedor. Sí. Sí. Vamos a aplicar un fresquito. Bueno, normalmente pues ya muchas personas han visto la técnica de resina, pero hay muchas personas nuevas, entonces nos vamos a enseñar la técnica. No siga, por favor, déjela ahí quietico. Nosotros antes de continuar nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Invitación muy especial al mundo mágico de Anabel en la carrera 31 número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado, y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá, y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. Ah, donde le va a mostrar las manchas. Acá en Anabel Conti. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí. Estos muñecos es un portatoalla. Este tiene un costo de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya hice las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mírenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que hacer un cambio de colección completo. Iniciamos mitad de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos obsequios sorpresa, donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina. Acá se le vende la cartulina para que copie sus moldecitos, para que lo lleve y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5,000 pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llegue pues es quien te lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado repisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portada, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos, mejor dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, por allá, ay, ese rincón está lleno. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieren, nos los voltean para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar, no, hay muchísimos, muchísimos más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-8698-323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube, seguirnos, porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora, estoy por un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo.
Un abracito, nos vemos acá en Tendidas por Anabel.